civilizados. Pero esto ha ido más allá. Soy de los pocos políticos en Tamaulipas que ha enfrentado al crimen político organizado. No solamente he hecho las denuncias públicas que a ustedes les costó, sino que también lo he hecho en tribuna desde que fui diputado local. Esa, la de la honestidad, es la identidad que busca proyectar el aspirante del PAN a la gubernatura de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero nuevos documentos apuntan en sentido contrario. Sin explicación alguna, y pese a que solo ha ostentado cargos públicos en la última década, la familia de Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha logrado amasar una fortuna multimillonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas. Se trata de empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, también ranchos, un caudal de bienes ocultos en el sur tejano cuyo precio asciende a más de 951 millones de pesos a valor actual, muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de la campaña. Los números no cuadran con el salario de un hombre que solo ha sido servidor público, de acuerdo a información de inteligencia en poder del Financiero. Los datos obtenidos por este diario destacan que para evitar su detección, las propiedades han sido distribuidas entre una red de familiares y prestanombres, entre quienes se encuentran José Manuel e Ismael García, sus hermanos, María de Lourdes Cabeza de Vaca, su madre, José Manuel Gómez Reséndez, su suegro, además de varios primos y prestanombres. El florecimiento de los negocios de la familia Cabeza de Vaca coincide con su paso por la Cámara de Diputados y el Senado. En el caso de José Cabeza de Vaca, fundó una empresa, AdLife Marketing, en 2008. Sirvió de aval para la adquisición de varias propiedades ocultas. En lo que toca a Mario Alberto Calera, primo del aspirante a la gubernatura, fundó la empresa Cava Club en 2013. A través de esa compañía, García Cabeza de Vaca adquirió dos ranchos en Soto la Marina, de acuerdo a documentos del catastro. También sirvió para la adquisición del restaurante inolvidable Bohemia, uno de los más famosos de McAllen. Este se suma al Fromage Bistro, otro restaurante famoso en el sur de Texas, un sitio obligado para la élite local. No solo eso, María de Lourdes Cabeza de Vaca, madre de Francisco, es propietaria de la mueblería Estilo Design, ubicada en el 722 de Main, en McAllen, Texas. Este lugar se inauguró en 2008 cuando Francisco García Cabeza de Vaca era diputado del Congreso de Tamaulipas. Es un botín extraordinario para un político que ha vivido con salarios ordinarios. Y esto abre la pregunta, ¿de dónde vinieron esos recursos? La investigación completa y el listado de propiedades estará disponible en El Financiero.